¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien Les doy la bienvenida a su canal mi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis Como ya vieron en la miniatura Mis amores, y a petición de ustedes Vean Vean Vean, vean lo que les tengo Sí, a Harry Potter Portaplumas Para este regreso a clases Mis amores, va a ser un detalle muy bonito Para nuestros peques y también para vender Hay que vender mucho Ok, bueno, para este proyecto yo utilicé hilaza sinfonía de 2 milímetros en color negro y color piel. Y para la bufandita utilicé hilaza eulali, vean aquí se las muestro. Esta es la eulali, Ajá, es de omega y solo mide un milímetro de grosor. Es un poco más delgadita para que le dé soltura a esta bufandita, vean no quede tan durita sino más flojita. Y de este utilicé color rojo y amarillo. Ese rojo también me va a servir para este detalle de la, del rayito de la frente de Harry Potter. ¿Ok? Bueno, mis amores, para tejer este proyecto, yo utilicé mi gancho del número 2, 2.2 en tulip, separador de puntos, tijeras, aguja, ojitos del número 6. Aquí los tienen. Y relleno para alimentar a este hermoso porta plumas. Ok, mis amores, bueno, pues sin tanto, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias, mis hermosas. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, para empezar vamos a hacer el cuerpecito en color negro y vamos a hacer un anillo mágico. Aquí lo tenemos. Vamos a tejer cinco puntos dentro de nuestro anillito. Dos. 3, 4, 5 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo jalando la hebra corta. Vamos a acercarnos nuestro marcador de puntos. Aquí lo tengo. Y vamos a tejer en espiral, mis amores. Voy a entrar aquí en el primer puntito. Y voy a hacer un punto y lo marcamos. Vamos a marcar siempre el primer punto para no perdernos. Entro en el mismo lugar y formo un aumento. Ahí está. Y voy a ir tejiendo un aumento en cada uno de los cinco puntos de la vuelta anterior. Al final tendremos diez puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres y vamos a tejer un punto, lo marcamos. Y tejeremos un punto sobre cada punto de los 10 que tenemos en la vuelta 3, 4, 5, 6 y 7. 5 vueltas rectas con 10 puntos cada una. Terminamos la vuelta 7, continuamos con la 8 y vamos a tomar solo la hebra trasera en esta vuelta. Y vamos a tejer 10 puntitos todos por la hebra trasera. Terminamos la vuelta 8 continuamos con la 9 y vamos a tomar ya el punto completo, mis hermosas, de esta manera y marcamos. Y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 10 que tenemos de la vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 14 vueltas con 10 puntos cada una que okay, mis amores, terminamos la vuelta 22. Vamos a hacer un punto deslizado aquí y una cadenita. Vamos a dejar un poquito de hilo solo para perderlo con la aguja por dentro del tejido. Vamos a ir perdiendo por aquí, por la orillita. Y ya quedó el cuerpo de nuestro Harry Potter. Ok, ahora vamos a realizar la cabecita y vamos a tomar el color piel. Y nuestro cuerpo debe quedar con la parte cerrada hacia afuera. ¿Recuerdan que en la paletita, quien hizo la paletita, lo tomábamos al revés? Ajá. No, este va a ser así. Y vamos a tomar los hilitos que dejamos por fuera en la vuelta 7. ¿Recuerdan? Entonces, estos son los hilitos, estos que están aquí, estos. Ajá. Y vamos a tomar nuestro hilo color piel y lo vamos a introducir aquí. Hago una cadenita. Esa cadenita no cuenta como punto. Así es que ahora vamos a hacer nuestro primer puntito ahí en ese lugar, en ese mismo punto negro. Y ahí vamos a hacer un aumento, mis amores. Voy a entrar dos veces en el mismo punto. ¿Ok? Ajustamos nuestro hilito, lo jalamos bien. Este ahorita corta, jalenla fuerte para que se cierre de este lado y no quede hueco. ¿Sale? Ahora me voy a ir tejiendo. Un aumento en cada uno de los puntitos de esta vuelta que son 10 al final de esta vuelta tendremos 20 puntos. Déjenme que me agarre aquí una hebrita que no iba, tomé la hebrita corta, ok. Esa la voy a hacer a un lado y continúo tejiendo mis aumentos. Vamos a hacer 10 aumentos al final de esta vuelta. Tendremos 20 puntos. Terminamos nuestra vuelta. Uno de la cabecita. Vamos a tejer la vuelta número dos y vamos a tejer en espiral, mis amores. Así es que aquí no vamos a cerrar con punto deslizado. No, al contrario, vamos a hacer un punto bajo y lo vamos a marcar. Ay, ay, ay. <laughs> Ahí está. Lo marcamos. Y vamos a hacer, aquí ya tejí un punto, en el siguiente voy a hacer un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo, mis amores, un punto, un aumento por toda esta vuelta. Al final tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2, continuamos con la 3 y vamos a tejer, mis amores, un punto sobre cada punto de los 30 que tenemos, sin aumento ni disminución. Nos vamos a ir tejiendo un punto, un punto de la vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siete vueltas rectas con 30 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 9. Vean así va la cabecita. Ahora vamos a hacer la vuelta 10. Vamos a hacer un punto. Lo marcamos. 2. 3. Y una disminución. La disminución es tomando la abrita delantera del punto que sigue y del que sigue, de los dos siguientes. Y realizamos nuestra disminución invisible. Así nos queda. Entonces vamos a ir por esta vuelta tejiendo tres puntos, una disminución, tres puntos, una disminución. Al final tendremos 24 puntos. En nuestra vuelta 11, mis amores, les voy a dar la secuencia que sigue. Vamos a tejer dos puntos, una disminución, dos puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos. En la vuelta número 12... Tejeremos un punto, una disminución, un punto una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos 12 puntos y en nuestra vuelta número 13 tejeremos seis disminuciones y nos quedarán seis puntos. Ahorita que llegue yo a la vuelta número 12, vengo para decirles cómo rellenar, porque tiene su truco. Aunque okay, mis amores vean, aquí estoy comenzando a tejer la vuelta número 12 de un punto una disminución. Pero antes de continuar tejiendo esta vuelta, mis amores, vamos a rellenar. Y para rellenar, hay que introducir la pluma que vamos a meter aquí en este portaplumas. Ya que entró bien, vean, ajá, así nos queda. Ahora vamos a meter el relleno ¿sí? alrededor del de palito que quedó dentro, el tubito, y vamos a ir rellenando. Ya que rellenamos esta parte. El tubito debe quedar en medio, tratar de que quede en el centro. Entonces, vamos a ir poniendo relleno poco a poco para rellenar muy bien la cabecita, quede perfectamente redonda. Acá donde vemos que le falta, vean, aquí le falta relleno, introducimos. Yo lo hago con la punta de la tijera, mis hermosas, porque se me hace más fácil empujar y llegar a esos rinconcitos donde es imposible con el dedo. Entonces así puede ser con la punta de un desarmadorcito, algún artefacto que tengan planito, y van a ir metiendo el relleno de esta manera. Ya que quedó rellena esta parte, vean, ya quedó redondita. Ahora sí, continúo tejiendo esta vuelta y la última. Antes de cerrar vamos a meter un poco más de relleno. Ok mis amores aquí ya terminé la última vuelta con seis disminuciones. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a dejar un poquito de hilo solamente para cerrar con aguja ese orificio que quedó ahí. Y por este orificio mis amores y la punta de la tijera yo metí más relleno, así es que ya quedó bien rellena mi cabecita. Vean, <laughs> ahora sí, vamos a cerrar mis hermosas con aguja. Insertamos el hilo que dejamos. Y vamos a pasar por las hebritas delanteras de cada uno de los seis puntos que quedaron al final. Vamos a hacer tres, cuatro, todos por la hebrita delantera, mis hermosas. Cinco y seis. Ahí está. Jalamos y vean, qué bonito se cierra. Como un anillito mágico. Vamos. A tomar una hebrita y vamos a hacer un nudito para asegurar esta costura. Jalamos fuerte y vamos a entrar aquí en el centro. Y vamos a cerrar, a cerrar, perdón, <laughs> a salir por alguna parte de la cabeza. Tiramos fuerte y vamos a cortar. Y vean, mis hermosas, así nos queda ya el cuerpo. <laughs> Qué bonito. Vamos a tejer el cabello. Ok mis amores para el cabello vamos a tomar el color negro y vamos a hacer un anillo mágico vamos a tejer seis puntos dentro de nuestro anillito tres cuatro cinco y seis ahora sí jalo la hebrita corta seguimos tejiendo en espiral mis hermosas vamos a hacer en la vuelta número dos seis aumentos de esta manera me voy tejiendo seis aumentos al final de la vuelta tendremos 12 puntos les voy a dar la secuencia que sigue ya que es muy fácil mis hermosas en la vuelta que sigue que es la número 3 tejeremos un punto un aumento un punto un aumento por toda la vuelta al final tendremos 18 puntos en la vuelta número 4 tejeremos dos puntos un aumento dos puntos un aumento por toda la vuelta al final tendremos 24 puntos. En la vuelta número 5 tejeremos 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento por toda la vuelta. Y al final tendremos 30 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Terminamos nuestra vuelta número 5. Continuamos con las 6. Y vamos a tejer, mis hermosas, un punto sobre cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta 6 7 8 9 y 10 cinco vueltas rectas con 30 puntos cada una. Aunque okay, mis amores, terminamos la vuelta 10 vamos a continuar con la once, vamos a tejer aquí un punto, lo marcamos, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora vamos a realizar ahora sí, mis hermosas, el punto deslizado que les decía. Vamos a hacer aquí un punto deslizado y vamos a tejer tres cadenitas, 1, 2 y 3. La última cadenita no la tejemos, vamos a la que sigue y vamos a hacer un punto de un punto bajo otro punto bajo en, el, en la siguiente cadenita y un punto deslizado en el siguiente punto. Ahí está. Este es uno de los flequillos. Volvemos a hacer tres cadenitas. La última no la tejemos. Hacemos dos puntos bajos en las dos cadenitas restantes y en el siguiente punto entro con punto deslizado. Aquí ya llevo dos cabellitos. Así. Voy a hacer lo mismo hasta tener cinco cabellitos. Aquí ya terminamos el último cabellito. Voy a hacer punto deslizado, uno, otro punto deslizado, dos, tres y cuatro. Aquí vuelvo a hacer tres cadenitas y repito lo mismo que en los otros cabellitos. Dos puntos bajos y un punto deslizado. Aquí solo voy a hacer dos cabellitos. Y voy a terminar con nueve puntos bajos. Hasta llegar a donde está el marcador. Ahí voy a hacer un punto deslizado, una cadenita y voy a cortar hilo suficiente para coser este cabello a la cabecita. que okay, mis amores vean, aquí ya terminé la vuelta. Y voy a dejar un poquito de hilo para coser este cabellito, veanlo, a la cabeza. Muy bien, ahora vamos a realizar la bufanda. Ok, mis amores, para la bufanda voy a usar el hilo delgadito y voy a utilizar un gancho más delgadito. En este caso, el tulip de 2 milímetros es más delgadito que el de 2.2. Entonces, voy a utilizar este. En el caso que ustedes no tengan este gancho, pueden utilizar un 1.75 o 1.5. Ok, vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a tejer cuatro cadenitas. La última no la voy a tejer, voy a hacer punto bajo 1, 2 y 3. Hago una cadenita y giro mi, mi tejido y vuelvo a tejer tres puntos bajos uno dos y tres a ver dejen tomar bien el punto ahí está tres antes de terminar de cerrar esta última puntadita vamos a cambiar a color amarillo vean aquí está mi color amarillo lo Introduzco aquí y jalo mi hebrita roja para apretar ese punto. Voy a hacer una cadenita y voy a girar mi tejido. Y me voy a ir llevando mis hebritas que tengo aquí. Entonces, voy a hacer uno, dos y tres puntos. Uh -huh. Este se me... Tres puntos bajos. Hago una cadenita y giro. Y vuelvo a hacer tres puntos bajos. Aquí voy a hacer a un lado esta amarilla. Esta ahorita la cortamos. Pero me voy a seguir llevando el hilo rojo para tomarlo ahorita que continúe tejiendo con el color rojo. Entonces continúo. Dos y tres. Antes de cerrar este punto cambio a color rojo. Ahí está. Hago una cadenita y giro y me llevo el hilo amarillo dentro del tejido para tomarlo ahorita que lo ocupe. Y así me voy a ir haciendo, mis amores, cambios de color, los necesarios para dar vuelta a la cabecita. Ok, mis amores, vamos a tejer 13 eh, cambios de color. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a hacer una cadenita y voy a dejar un poquito de hilo en color rojo para coser. El color amarillo ya lo corto aquí al ras. Y ahí está. Ok. Ahora, la puntita que quedó del otro lado, esa la vamos a perder con la aguja dentro del tejido. Y ya nos quedó la bufanda. Ustedes para hacer la bufanda deben medir lo, eh, la circunferencia de su cuellito, por ejemplo. Yo la pongo aquí. No voy a dar toda la vuelta nada más hasta aquí y aquí abajo. Ajá. Ahí está. Y vean, ahí queda ya la bufandita. ¿Me ven? Eso. Ok, ahorita se la colocamos. Vamos a hacer su carita y a pegarle su cabellito. Y lo que vamos a hacer es. Colocar unos alfileres aquí en la carita, en la vuelta color piel, contando la primera vuelta como vuelta número 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, en simetría con el tubito que tenemos aquí, pongo un alfiler. Ahí está. Y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto pongo otro alfiler. Ahí está. Ahí están los ojitos. Vean. Ahora vamos a colocar el cabellito. Puse los ojitos primero para dimensionar a qué altura vamos a poner el flequito. Entonces, ahí está. Este espacio va a quedar de ladito. Estos chinitos así. Aquí de su, de su flequito. Ahí está. Ahora, vamos a tratar de que quede bien simétrica. Esta, este casquito y que nos queden los mismos puntos de aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ¿sale? De a la misma distancia que nos queden bien, bien simétricos. Ahora bien, ya nos quedó aquí este casquito, debe quedar amplio en esta parte porque vamos a bordar los lentes. Entonces, ya que estamos seguras que nos queda ahí, vamos a coser nuestro cabellito con la hebrita que dejamos, la ensartamos y vamos a dar unas puntadas alrededor de la cabecita para asegurar este casquito y también vamos a dar unas puntadas aquí en el centro para que quede bien seguro. Ok, mis amores, ya que colocamos el cabellito con hilo delgadito, vamos a hacer los lentes. Voy a entrar por aquí. Si no tienen hilo delgadito, pueden sacar hilitos de sus cebras de hilo que lo estén tejiendo. Si son seis, como es en mi caso, saqué tres y con esas... Eh, Voy a coser los lentes. Voy a entrar aquí un punto de separación de los ojos para hacer el centro de los lentes. Y voy a ir subiendo en forma circular, punto por punto, para bordar los lentes. Ahora sí, ahí está. Entonces me voy un punto atrás y subo uno. Voy a tratar de que me quede aquí a la primera, mis amores. Porque no sé bordar y no sé si me vaya a quedar aquí <laughs> en los otros, pues sí, porque podía destejer al momento si no me o descoser si no me gustaba, pero aquí con ustedes, ay, qué nervios, <laughs> ok. Entonces voy a ir dando una forma circular punto por punto aquí, ahí, ahí está. Aquí era en este punto. Y voy dando la vuelta con una separación de un punto de donde está el alfiler. Y de esta manera voy a hacer también el otro. Miren que si no me queda ahorita lo descoso. De y lo vuelvo a intentar. Ahí está. Entonces, ya que tenemos así un lente... Ay. esperen. espérenme. Me hizo es un nudito ahí. Ahí está. Paso al otro ojo. Y hago el otro lente. Ahí está. Ahorita hago el otro lente. Vamos a hacer... a colocar el ojito. Con el punzón quito el alfiler y voy a hacer un hoyito. Y aquí vamos a colocar los ojitos con silicón frío o silicón líquido. Si ustedes tienen silicón caliente, también lo pueden usar, mis hermosas. Y ahí lo coloco. Ahí está. Creo que sí me quedó muy pegada esta hilera. Debimos pegar primero el ojito. Ahorita lo descozo un poquito hasta aquí y ya le hago más redondito en esta parte. Entonces, vamos a poner el otro ojito, yo creo que de una vez, para poder bordar con seguridad alrededor del ojito. Entonces, ya que colocamos el otro ojo, ya podemos bordar más a la segura. Ahí está. Sí, voy a tener que descoser esta parte. Ok mis amores bien, aquí ya terminamos de hacer los lentes lo mejor que pude aquí en cámara. Ahora vamos a hacerle una pequeña naricita en sartén color piel. Voy a entrar por aquí y vamos a hacerle una naricita aquí, aquí entre, entre los entre los espejuelos. Entonces ustedes pueden hacerle si quieren nariz o sin nariz con nariz eh, más grande, más gordita, más chiquita, más picuda, lo que ustedes quieran, mis amores, es su proyecto. Yo solo les doy la idea, ¿vale? A lo mejor ustedes tienen la mejor eh, forma de hacer los lentes, de bordarlos, saben bordar muy bonito. Y pues ese es su proyecto. Ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo aquí, sin saber bordar, intento hacerlo. Ok, mis amores, vean, aquí ya quedó la naricita. Si ven que se les chupó un poquito, solo meten la punta de la aguja y empujan el relleno y ya queda. Ok, ahora sí, vamos a hacerle su, eh, su luz de sus ojitos. Entro por aquí, por alguna parte con mi aguja. Y vamos a hacerle aquí un poco de luz en sus ojitos. Doy vuelta aquí a esta parte del medio del ojo y me voy al otro ojito. Y bien, ahí le queda la lucecita. No se ve muy bien a la cámara, mis amores, pero aquí se ve muy bonito. A ustedes les va a gustar mucho. Ahora saco el hilo. Voy a tratar de que no se chupe. Ahí está. Si no, le ponemos pegamento a este hilito y ya queda. Ok, vamos a cortarlo. Y listo. Ahora vamos a hacerle el rayito que lleva aquí en la frente. Voy a entrar aquí por alguna parte. Ahí está. Subo una hilerita, voy al lado. Vuelvo a regresar ahí mismo y subo otra hilerita aquí. Ahí está. Y vuelvo a entrar aquí y ya pierdo el hilo. Ahí está el rayito. Vean. <laughs> Ay, mis amores, ¿no? Crean, para mí es un triunfo poder bordar algo. <laughs> vean, ahí está. Ok, ahora sí, ya nada más vamos a coserle la bufandita con unas puntaditas. Voy a ponerlo aquí. Vean que es el lado revés del tejido. Este es el derecho, que se ve bonito. ese es el que tiene que quedar por fuera. Ahora sí, voy a envolverlo aquí a manera de que me quede justo. Aquí de ladito, la bufandita la larguita, ahí está, y voy a dar unas puntadas solamente aquí en el mismo tono de rojo para que no se no se vea ahí en el amarillo el color rojo y listo. Aquí, mis amores, vean así, ya le quedó su bufandita. Vamos a colocarle o aplicarle un poquito de rubor a su carita para que se vea más bonita. Aquí. Y acá. Un poquito aquí en su nariz. Aquí en su frentecita. Y vean. Vean qué bonito quedó. Yo sé que les va a gustar mucho sus peques, mis amores. Bueno, mis hermosas, pues hemos terminado. Sí, aquí está el otro, véanlo. Este lo hice pues no bajo la cámara, por eso me quedaron los lentes un poco más redonditos. Ahorita corrijo este, que fue el que como que no me gustó mucho, pero esa es la idea, mis amores. Vean, espero que les haya gustado, mis hermosas, hemos llegado al final del video y que si es así, me regalen un dedito arriba, comenten, compartan, me etiqueten en todos lados. Y por supuesto, se suscriban y le den a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo. Espero que vendan mucho, muchos, muchos de esos portalápices y me comenten qué tal les fue. Bueno, mis lindas, pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.